A propósito de celebrarse el pasado 5 de junio el Día Mundial del Medio Ambiente, Misiones tiene mucho trabajo legislativo en tal sentido, sabiendo de que se trata la capital de la biodiversidad de la provincia de Misiones. Decíamos que el 5 fue el Día Mundial del Medio Ambiente y entre las leyes que se crearon en Misiones, la de conservación y diversidad biológica y también la ley de corredor verde. A esto tenemos que agregar la ley de aguas y del sistema de acuífero guaraní y de aguas subterráneos como patrimonio de quienes estamos viviendo sobre esta tierra, la ley de bosques, la ley de pesca, la ley de conservación de la fauna silvestre hace un todo a esta cuestión del medio ambiente, así como la protección de áreas naturales, la ley de impacto ambiental y la ley de agrotóxico, por citar algunas de las normas y leyes que fueron creadas en la provincia de Misiones, como también la ley de educación ambiental y la ley de compromiso con el medio ambiente que se sancionó en el año 2009 y es para los chicos de séptimo grado que se comprometan con el medio ambiente. Claro que en esta época de pandemia lo hacen en forma virtual. La ley de compromiso ambiental fue sancionada por la Cámara de Representantes el 5 de junio de 2009. La norma constituye una ceremonia escolar donde los alumnos de séptimo grado se comprometen con el ambiente para la protección del patrimonio natural y cultural de la provincia. Misiones fue pionera en este impulso, lo que marca las políticas educativas desde el Estado provincial, atendiendo a la riqueza de biodiversidad que alberga nuestro territorio y para generar en forma consciente el interés por el cuidado del medio ambiente a las generaciones futuras. Desde la sanción de la norma, esta actividad se lleva adelante en las escuelas de toda la provincia para que todos los alumnos del séptimo grado tengan la posibilidad de comprometerse en una ceremonia solemne frente al ambiente, situación que este año se vio impedida por el aislamiento social provocado por la pandemia del COVID-19. En Misiones, las clases presenciales están suspendidas desde el 13 de marzo como medida de acción preventiva contra la circulación del coronavirus dispuesta por el gobierno provincial, por lo que una gran parte del alumnado se comprometió con el medio ambiente de forma virtual. A propósito de este compromiso con el medio ambiente, en la última sesión del Parlamento Provincial se aprobó una importante norma que tiene que ver con penalizar a quienes cometan delitos contra el medio ambiente. La hoja verde es lo que mueve la economía de Gobernador Roca. Estuvimos hablando con agricultores de esta localidad, quienes nos contaron cómo están trabajando en este tiempo de pandemia, cómo la cuarentena al principio repercutió en lo que tiene que ver con las ventas, pero que poco a poco fue normalizándose. Y si bien hubo un cambio de hábitos, la gente compra lo estrictamente necesario, ellos están muy conformes cómo están vendiendo. El diputado provincial Orlando Revinsky, quien es oriundo de esta localidad, también habló al respecto y especificó que tuvo un fuerte impacto la suba del dólar blue en los insumos. De los 9.000 habitantes que tiene Gobernador Roca, el 50% se encuentra en zona rural. En Misiones, esta localidad es la mayor productora de verduras, principalmente todo lo que es hoja verde. En el principio de la pandemia mermó mucho, se tiró inclusive muchas verduras y después sí hubo una demanda más fuerte. Y ahora se mantiene normal como antes, nomás la misma, siempre se vende lo mismo. Y costó eso, costó acostumbrarle también a los clientes al distanciamiento. La cuenca hortícola tiene unos 600 productores que trabajan bajo cubierta o cielo abierto. En Roca hay más de 2.000 invernáculos. Y a campo abierto hacemos mandioca, batata. Y estamos probando también hacer un poco afuera de remolacha, eso. Y por ahí más adelante vamos a tratar de hacer otras producciones también que van a faltar acá en la provincia porque va a haber más demanda de cebolla de cabeza, todas esas cosas, pero hay que ver y estudiar cómo hacer un procesamiento para que dure más tiempo la cebolla de cabeza en estacionamiento, sacar en una época y guardar hasta conseguir un buen precio. Somos productores primarios y lo que es el alimento, nosotros seguimos trabajando normal. El consumo también es estacional, hay verduras que se venden más en cierta estación del año. La lechuga, por ejemplo, se vende más en verano que en invierno, tiene otro crecimiento también. La actividad que mueve la economía del pueblo es la verdura. El productor está conforme, está muy conforme con los precios, especialmente más allá de la inflación y de los costos que están teniendo. Hoy me decían de que ha aumentado mucho el valor de los insumos.
entonces sí ven acotados sus ingresos, porque no aumenta el valor de su producto a la venta al público, porque si no, no lo venden, y sí tienen que pagar mayores costos con el valor de los insumos, con los protocolos correspondientes, el trabajo que ha hecho Agricultura Familiar, el IFAI y el Ministerio del Agro. Se fueron normalizando las actividades en las distintas ferias, como así también en el mercado concentrador de la ciudad de Posadas, del Dorado y de Puerto Rico, también el de Oberá, que se había inaugurado no hacía mucho tiempo. Desde el Ministerio del Agro van a hacer un registro de productores de toda la provincia para saber a ciencia cierta cuántos agricultores hay en Misiones. Esto permitirá una mejor organización de las actividades, incluso para el acceso a los créditos o subsidios. En la última sesión de los diputados provinciales sancionaron la ley que establece 8 de octubre como Día de la Conservación del Suelo en Misiones. Recientemente la provincia de Misiones adhirió a la ley nacional que fomenta todo lo que tiene que ver con la economía del conocimiento. Y en ese marco, la ley que se aprobó en Misiones también crea un programa provincial para que en las escuelas públicas de Misiones se fomenten todas las carreras orientadas justamente a la economía del conocimiento. La adhesión de Misiones a la ley nacional que establece el régimen de promoción de la economía del conocimiento demuestra el compromiso de diversificar la matriz productiva mediante el impulso de políticas de innovación sustentables con el propósito de generar nuevos empleos de calidad vinculados a la mayor actividad técnica y científica, según argumentó el presidente de la legislatura, Carlos Rovira, en los fundamentos de su proyecto. Algunos de los rubros que forman parte de la economía del conocimiento son programas y servicios informáticos y digitales, producción y postproducción audiovisual, biotecnología, bioeconomía, biología, bioquímica, microbiología, bioinformática, biología molecular, neurotecnología e ingeniería genética. El objetivo es posicionar a Misiones en la región en lo referente al talento del recurso humano y la capacidad de innovar de las empresas. Iniciativas que fueron consideradas para la sanción de la ley provincial que establece además la creación de un programa en las escuelas secundarias que dependen del Consejo General de Educación destinado a fomentar los estudios terciarios y universitarios relacionados con la economía del conocimiento. Me parece que esta ley es muy importante porque nos va a ayudar a formar recursos humanos en informática, en producción audiovisual, en biotecnología, en biotecnología molecular, en nanotecnología. Lo que tenemos que hacer desde la educación, porque uno de los artículos de la ley establece que desde el Consejo General de Educación se formen estos talentos, es empezar a trabajar con familias profesionales, donde la formación técnica profesional, la educación técnica secundaria y la educación técnica superior puedan coadyuvar a la formación de talento. La verdad es que nos va a permitir a Misiones estar desarrollando un conjunto de herramientas que son las que van de cara al futuro. Claro que mientras siga la pandemia se hará de forma virtual esta suerte de orientación vocacional hacia las distintas carreras, que hay una amplia gama y que estén orientadas hacia la economía del conocimiento.